Ahora bien, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es muy obvia, pero a ver, ¿quién es tu Beatle favorito? Sí, es muy obvia, ¿por qué es muy obvia? Yo creo que por tu primer sobrenombre, Charlie Lennon. Charlie Lennon, sí. Yo creo que va por ahí. No, y además me llamo Juan, nada más que ya me iba a ver medio recho, John Lennon. Juan Carlos. Sí, Juan Carlos. Pues entonces, fíjate ahí, que... ahí hay señales. Fíjate que John Lennon era Libra, como yo. Yo soy del 27 de septiembre, él era del 9 de octubre. Sí. John Lennon siempre fue tratado de loquito cuando era chavo, ¿no? Por su tía. Sí. Me acuerdo mucho que mi mamá me decía, ay, pues bueno, está bien que te guste la guitarra, pero no vas a vivir de ella. La típica frase de las mamás. ¿Quién le dijo eso a quién? A la tía Mimi, a John Lennon. John Lennon se lo dijo en su momento. Entonces, yo le decía mucho a mi mamá, yo voy a tocar con el grupo Morse. Uh-huh. Ándale, hijacita, sí. Échale ganas. Sí. Échale ganas. Ah, es que yo voy a tocar con el grupo Morse un día. ¿Tu mamá ahora qué piensa? Y ahora le da, pues, le da mucho orgullo, ¿no? Porque ella es la que me cuenta eso. Dice, es que ¿cómo es posible? O sea, nosotros así como que, sí, échale ganas, ¿no? Y ya cuando empecé a hacer mi grupito de niños, ándale pues, ¿no? Sí. Como que todavía no lo creía que fueras a llegar tanto. Ganamos el concurso y ándale pues. Sí, el día que te digo, mamá, me hablaron para Morsa. Sí. Va a decir, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste, no? ¿Cómo le haces para conseguir lo que quiere? Claro. Pues es que no es regalado nada. Claro. Pues la cosa es que yo ya te platiqué, o sea, yo empecé desde las 11 de la mañana esperando que abrieran el festival. Desde el café que todos los viernes iba, y no ganaba mucho, pero me valía, teníamos gente, la gente me empezaba a conocer. El Golden Beat, los Blackbirds, los Bluebirds, Red and Blue, Subterráneo, más todos los que me hablaban, para, y a la fecha. Los Rubber Soul me llegaron a hablar, que la batería, que el bajo, London Town, Aleph, Helm, For No One, ¿quién más te gusta? Casi toco con todos, he tocado con los Beagles, alguna vez toqué con Onion. Fíjate que yo me acuerdo. Todos ellos. Pero yo te conocí en el 2013, sí. Pero desde ese primer contacto que tuvimos. Ah, pues ni siquiera era mi banda esa, ¿te acuerdas? Ni Sargent Band. Tu banda, la Sargent Band, la Sargent Band. Porque no me conocías, realmente no nos conocíamos. No, no. O sea,
A mí me gustó esa onda de que tú llegaste y, ah, sí, sí tocamos. Porque era un evento que era la primera vez, o sea, ni siquiera, todo era improvisado. Todo, sí, sí, sí. Todo sí, era improvisado. Sí. Manuel Guerrero accedió a participar, todo se dio y bueno, pues tú accediste también. Sí, 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 sí. Y fue muy chido, ¿no? O sea, desde ahí, o sea, yo como persona te lo digo, te lo comento ahorita, para mí, en ese momento, tú me mostraste la persona que eres. ¿Qué? O sea, desde ahí tú me mostraste la persona que eras y con el tiempo para mí lo has ido reforzando. Lo has ido reforzando con tus actitudes, con la forma en cómo te desenvuelves, no solamente arriba del escenario, abajo del escenario, cómo te comportas. No eres una persona que diga, ¿sabes? Yo ya estoy en Morsa y ya estoy acá. Entonces, esa es la parte que yo te reconozco y siempre digo a la gente que se ha hablado de ti. Pues digo, yo siempre he dicho, para mí Charlie es otra persona y la tengo en una estima muy alta, ¿no? Igualmente, amigo. Vamos a cambiar el tema porque ya vamos a llorar y no quiero que lleguemos a eso. No, amigo, pero antes pues, te agradezco ese concepto. No, no, ¿de gracias, qué, amigo? Gracias. Ahora, vámonos a un punto paradójico, porque obviamente, digo, estás muy identificado con John Lennon. Sí. Pero pasa algo muy curioso y mucha gente lo ha dicho y lo ha reconocido. Cantas muy bien esto, Montberry, Moonlight. O sea, ¿qué pasó ahí? Mira, yo desde chico soy ansioso. Yo tengo mucho cuadro de ansiedad desde niño, desde la primaria. Uh-huh. Porque siempre tuve la presión de la escuela. Mi mamá siempre decía como que tienes que salir bien y hasta que no fui abanderado, ¿no? Entonces, siempre tenía yo esa presión, ¿sabes? Entonces, pues siempre a la fecha estoy con tics. Estoy moviendo algo. Estoy moviendo las orejas de repente. Esto, o sea, todo eso son tics nerviosos, ¿sabes? Entonces yo de chamaco empezaba a querer imitar todo lo que veía. Okay. Desde las caricaturas, mis maestros, todo eso, ¿no? Entonces yo siempre buscaba la manera de que las voces se escucharan lo más parecido, aunque estuviera hablando, ¿no? Yo empezaba, te digo, con mis maestros, ¿no? Y decía, ay, así habla fulanito maestro, ¿no? Y todos los... Creo que así empiezan casi todos los que imitan, ¿no? O los maestros, imitan a los amigos. Maestros, al amigo, a la mamá, al tío. O sea. Así es. Sí. Y pues así empecé, ¿no? Yo ahora quién sabe cómo cuál, ¿no? Y ahora está caricatura, mis compañeros, ¿no? Sí. Entonces, pues ya cuando entro a esta onda de la cantada y todo eso, pues ya empiezo a escuchar que las voces pues, requieren de eso, ¿no? De claro. Moonberry, Moonlight. Entonces, sí, empiezo así como que... música te puede llevar algo bueno. Sí, es a lo que voy, o sea, la música de veras que te cura, porque yo en mis peores momentos así de ansiedad, de estrés, de incluso depresión y todo eso, uh-huh. Amigo, agarrar el instrumento, escuchar música y todo, ay, cómo te sana. Claro. Y cuando ya empiezas a sacar tus canciones, cuando empiezas a ver que lo estás haciendo bien, que dices, ay, encontré una voz, también te es mucha satisfacción, tu misma ansiedad se va así como que apaciguando, ya hice algo chido, ¿no? Claro. Yeah.
ya nos metimos al tema de las canciones. De todo el repertorio que ha tocado Mozart, sí, ¿cuál es la que más te gusta tocar? Híjole, me gusta mucho All You Need Is Love, tocarla. Ajá. Me gusta mucho... Híjole, Dear Prudence. Es que esa rola de Happiness y esa Warm One. Te digo que yo me voy mucho por el álbum blanco. Entonces, sí, 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 es lo que me estoy dando cuenta. Sí, 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 Martha My Dear. Todas es esas, sí, 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 sí. Ahora, ¿cuál no te gusta tocar? Que tú digas, pues esa es de la que tocar, menos. Tocar no me gusta, Hey Jude. ¿Hey Jude? No me gusta tocar. No sé, amigo. ¿Se gusta muy repetitiva? Sí. Sí, ¿será por eso? Sí, 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 sí. De hecho, o sea, sí me gusta escuchar. Ajá. Y cuando lo oigo dejo los coros del final. Sí, es que la mayoría, sí, ya. Sí, sí, ah, sí, ya lleva muchas vueltas, ¿no? Sí, sí. En Morsa, pues hacemos cuatro vueltas al final y ya. Sí, claro. No, pero, o sea, me gusta oírla, pero tocarla, ¿no? No me late, no me gusta. No, no lo crucifiquen, por favor. No, no es que no me guste la canción, amigos, es que más bien, pues ya, o sea, como que me gustan más otras canciones. Yo preferiría otras, pero no le digan a nadie. Así es. Esto es un círculo vicioso que en todas las, sí, bandas se da. Sí, sí, tiene, sí, que haber una canción de ley que tiene que estar a fuerzas en el set. Sí, 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 forzosamente. Así es. Ok, ahora, vámonos a la otra faceta. Charlie M. Show. Sí. Charlie M. Show es un show de imitaciones, sí, ¿correcto? Sí, sí, sí. Y ya te hemos escuchado, en, obviamente en tus redes sociales. Sí, sí, sí. Haciendo algunas imitaciones. Sí, te digo, por la misma situación de que siempre me llamaba la atención eso de las voces, de querer hacerlo yo. Pues desde chamaco igual, ¿no? Escuchaba las caricaturas y todo y empecé a querer imitarlos, ¿no? ¿Cuál fue la primera que hiciste? La primera que hice, creo que Barney. ¿Barney fue la primera que hiciste? Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo Barney, superé tu pelo. Eso era clásico. O sea, después, bueno, te hemos escuchado mucho con Bart Simpson. No, con Homero. Homero Simpson. Sí, Bart es el hijo, ¿no? Con Bart no, porque ese está muy chiquito, pero el papá grandote ese sí me sale todas las veces, amigo. Ese te sale muy bien. Ese, cuando yo te escuché... Y pensar que casi es mi voz, amigo, ese es mi voz natural. Y cuando yo te escuché, yo dije, este amigo puso una grabación. Puso una grabación y lo está... No, y después no. Subiste... Un video con varias... Un video con varias voces. Sí, de hecho ya eso lo... estuvo muy bueno. Gracias. Yo ya lo arreglé porque traía muchas vulgaridades, pero este... Ahí en mi TikTok estuve subiendo por partes. Sí, sí. Yo vi varios que subiste. Sí. En algunos sí me dejaste así un boquiabierto. Este canijo, ¿de dónde saca este talento? Ay, pues te digo, de la ansiedad, amigo, y de... Eso es lo que te hace... Hola, hola, yo soy Homero Simpson. Soy el papá de la familia amarilla más famosa del mundo. ¡No! Y yo soy el amigo de Homero. Soy Barney Gómez. ¿Por qué no vamos por unas cervezas? Sí, vayan por unas cervezas a la taberna del buen Moe. Aquí los esperamos. Mi mejor cliente es Homero Simpson. Oye, Homero, ¿por qué no cambiamos el plan dental? Plan dental. Plan dental. Ahora, ¿ese show lo sigues brindando? Sí. ¿Lo sigues dando? Mira... Yo ese show realmente no lo vendo porque no tengo tiempo, afortunadamente. No tengo tiempo de hacerlo porque con Morsa tenemos chamba, ¿no? Siempre es viernes, sábado, domingo, viernes, sábado, domingo. Claro. O hay veces que podría ser el domingo, pero yo no me enteré que no íbamos a tocar, entonces ya no busco como que promocionarme, ¿sabes? Claro. Pero pues hay algunos clientes que ya me hablan, oye, ¿tienes tal día libre o tal horario, tal día? Bueno, sí, sí lo puedo hacer, ¿no? Entonces lo hago. La única regla es que en ese show yo no canto Beatles. Claro. Nada de Beatles. Te desprendes totalmente. De ahí yo no conozco a los Beatles. Sí. Me han dicho, no, es que pues vente y cantas Beatles. Dije, no, es que para Beatles pues contrata Morsa, ¿no? O sea, yo trabajo con Morsa, yo no puedo venderme solo cantando Beatles, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí es donde la gente aprovecha, ¿no? Digo, no, la verdad es que Beatles no. Bueno, a ver, pues, a ver, echa Doors, echa Creedence, a ver, échate. A ver, una de José José. Claro. Traerás de José José un mimero mole. A ver, una de Vicente, a ver, una de Juan Gabriel, una de Luis Miguel, una de Ricardo Montaner, amigos. Traigo también a... ¿Qué es Ricardo Montaner? Traigo a Ricardo Montaner, traigo a Eros Ramazzotti, traigo a Alejandra Guzmán, traigo a... A ver, Ana ¿cómo Gabriel. Alejandra Guzmán? A ver, claro, Alejandra Guzmán, si Ana Gabriel. Si como Alejandra Guzmán ahorita, ¿cómo sería? ¡Ey, güera! ¿No? Sí. ¿Cómo? ¡Aceré!
además, bueno, la voz, no, la voz es no. Rockera. Es rockera, amigo. Ni nada, entonces dije, ¿qué hago? Morsa empezó a hacer en vivos para que nos depositaran su cooperación. Claro. Híjole, con eso no sabes, nos alivianamos. Muchos dicen, ay, ¿cómo cobran? Que no sé qué, amigos, nosotros somos músicos y, claro. Y creo que, nos decían, si no tienes tocadas, pues haz otra cosa, ponte a vender esto, la ponte típica, ¿no? De carpintero, ponte de esto. Haz una venta de garage. Haz una venta de garage. Entonces yo les dije, a ver, bueno, ok, está bien, un músico puede hacer todo eso. Pero imagínate tú que seas arquitecto, doctor, y yo te diga, ¿no tienes chamba de doctor? Pues agarra la guitarra. Vete, o vete a pintar casas, ¿no? No, ajá, o en este caso, ponte a escribir canciones. No. Oye, no, pues es que yo no sé hacer eso, por eso ando jodido. No, pero tú no comes porque no quieres trabajar. Sí, sí, sí. Haz otra cosa, pues es que es lo que yo sé hacer. Entonces, nosotros buscamos la manera de dar show a la gente. Además que del dinero para comer, porque para eso era. Pues sí extrañábamos al público, ¿sabes? Sí, era una manera de no dejar de hacer lo que te apasiona. Sí, ¿no? Y también, pues también no alejarte de la gente, ¿no? Porque fue mucho tiempo el de pandemia. Sí. Entonces, la manera también de que la gente no se olvidara de ustedes. O sea, ahí estaba. Contacto, ¿no? Total que ya hicimos los de Morsa y dije, pues voy a juntar a mis amigos. Mi amigo Toño Hernández, en paz descanse, que apenas se fue al cielo, y te quiero contar eso y anunciarlo también oficialmente. Se abrió Rock Legends, por eso yo le dije a Toño, oye, vamos a juntarnos, háblale a fulano, vamos a hacer unas transmisiones, ok. Y pues, obviamente con lo que salía de Morse y de repente Rock Legends, y de repente yo también solito hice eventos, yo solo así, Facebook Live. Pues ya nos iba saliendo, luego ya nos hablaban del Bebops, en un lugarcito en Tlalpan. Llegamos a tener 2-3 fiestecitas con clientes míos de hace tiempo, que yo tenía con mis otras bandas. Pero ahorita pues ya damos por terminado Rock Legends, porque pues ya no está Toño, entonces yo por cariño, por respeto y por darle esa importancia a Toño, yo doy por terminado Rock Legends y Nostalgia Legends. Pero el concepto sigue, o sea, vamos a empezar otro concepto, amigo. Y sí te voy anunciando que para diciembre personalmente voy a tener algo muy importante que comunicarles. Yo como solista, okay. Tengo algo muy importante que comunicarles, pero para el mes de diciembre, así es que hay que estar pendientes de sus redes sociales. Gracias, muchas gracias. Acuérdense, charlym.morsa en Facebook y charlym.morsa en Instagram. Charlie.morsa en TikTok, ahí estoy subiendo bueno, no subo mucho material, pero pronto voy a subir material musical. Lo que tengo ahí son payasadas en TikTok. Sí he visto ahí algo. Sí he visto tus payasadas. Sí, es que, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Cuando yo vi los primeros videos que empezaste a subir, sí. Que los primeros que subiste fueron las imitaciones. Sí. Fueron los primeros que sí. Yo empecé a ver tuyos. Sí, 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 sí. Y cuando yo los vi, o sea, neta me boté de la risa. O sea, yo cuando empecé a escucharte y
dijiste, canijo, ¿dónde sacó todo esto? O sea, yo no te conocí esa faceta. No, estoy loquito. Pero pues por eso síganme en mis redes, amigos, y estén pendientes, porque bueno, obviamente, a Morsa no lo, como a Duvalín no lo cambio por nada, amigo. Pero llame ya. Pero si llame show, ya. Si quiere un show de Charlie, llame ya. Entre semana, por favor, porque... Sí. Pero pues también, amigos, acuérdense, el grupo Morsa no sale nada caro que nos contraten. Y sí. También con Morsa tocamos oldies, también tocamos rock en tu idioma, hasta cumbias, amigo. Ya está muy versátiles. Ya está cumbias, entonces, acuérdense, amigos, si quieren grupo en vivo, pues el grupo Morsa con Beatles, con todo eso. Aparte, pues está el show de imitación, que pues ya es muy diferente a todo lo que se maneja en el rock. Bodas, 15 años, negocios, defunciones, todo eso, amigos. Quieran, todo eso. Morsa, el entra. Todo eso, amigos, y pues así las cosas, amigos. Muy bien, amigo. Y eso es un poquito nada más, porque yo podría estar aquí 20 horas, pero... No, al contrario, mira, yo te agradezco mucho porque yo tenía muchas ganas de platicar contigo. Gracias, igual. Tenía muchas ganas de que tuviéramos una platiquita rica. Sí, cómo no. Porque, digo, nos conocemos ya 10 años. Sí. Y en 10 años, digo, nos hemos saludado en eventos, nos hemos visto y siempre ha sido así como que muy a la carrerita, ¿no? Nos saludamos, sí. Nos tomamos la foto. Sí, sí. Y cada quien... Bueno, pero ya últimamente en redes sociales ya hemos estado más en contacto. Sí, y a partir de la pandemia, amigo, ven. Sí, se dio un poquito más de contacto. Entonces, yo empecé, digamos, que con una serie de entrevistas. Sí. Habrás visto que tuvimos la oportunidad de tener a Manuel Guerrero en una ocasión. Sí, cómo no, sí. Y realmente, digo, la idea de esto es pues, que también la gente conozca un poquito más de ti. De la persona. De la persona. Pero bueno, amigos, aquí está su amigo siempre. Cuando gusten, acérquense con Charlie, de verdad. O sea, Charlie es de las personas que yo puedo decir que es más accesibles que puede haber en el medio. A veces es medio payaso, pero lo hace por promocionar su show. Es personaje, amigos. Así es, como decían por ahí vulgarmente, es show. Es show. Charlie, te agradezco mucho. Gracias, amigo. Te agradezco muchísimo estos minutos, de verdad. Gracias, amigo. Lo valoro mucho. Al contrario. Tenía mucho tiempo que yo quería tenerte en el canal. Y mira que, te digo, no habíamos podido y por una cosa o por otra, pero creo que aquí fue el lugar bueno y estuvimos a gusto. Y ahorita lo vamos a escuchar. No vamos a acabar aquí. Ahorita lo vamos a escuchar un poquito. Por derechos de copyright, no podemos todo. Nos vaya a cobrar Morsa. Entonces, ahorita vamos a irnos un poquito ahí al escenario. Sí, vamos. Pero, Chati, muchísimas gracias. Gracias, mi querido Héctor. Algo que le quieras decir a la gente, algo que... Bueno, próximo 4 de julio... No, perdón. No, vas a echar más gente encima. Bueno, y si me aviento de... Y luego dices 4, o sea, peor, la gente se te va a ir encima. No digas mejor eso. Mejor no hablamos de eso, ¿verdad? Mejor no hablemos de eso. Nos vamos a meter en más problemas. Muy bien. Queridos amigos, muchas gracias por su tiempo, gracias mi querido Héctor, por tomarte el tiempo de venir a visitarme, a visitarnos, y de veras, esto es un pedacito chiquito nada más de la historia de su humilde servidor, y que bueno, pues, si estoy aquí es porque amo lo que hago, amo a todo el público, amo la música de los Beatles, y yo les recomiendo que nunca dejen de escuchar buena música, que pongamos, por sobre todas las cosas, el amor y los valores, que siempre le digamos a las personas cuánto los queremos, que valoremos el día que estamos aquí y ahora, y valorar a los amigos que siempre nos buscan, que siempre están pendientes de nosotros. Y bueno, pues recuerden que aquí tienen a su amigo Charlie, siempre servidor para todos ustedes. Pues yo me despido agradeciéndole a Charlie, agradeciéndole mucho la atención. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Les mando un abrazo, éxito en lo que hagan y... ¡hasta la próxima! ¡Adiós! Yeah.
I think I know I made a little wrong.